hoy traje para compartir con ustedes Resiste, Casi Ángeles, claves para encontrar tu llave. Del año 2010, este libro, editado por la editorial Planeta, cada capítulo de la serie televisiva Casi Ángeles aborda un tema crucial, desde diferentes puntos de vista. Los denominados off de Casi Ángeles son reflexiones, preguntas, hipótesis sobre cada uno de esos temas. Intentan encontrar algunas claves para los asuntos fundamentales, comunes a todos. Este libro ofrece la selección de esos textos que marcaron cada momento del programa y es una invitación a pensar, a cuestionar y a resistir. Cris Morena y RGB. www.casiangeles.com. Casi Ángeles, Resiste, claves para encontrar tu llave. A Charlie, gracias, me lo firmó Leandro Calderone. Basado en los textos del programa televisivo Casi Ángeles. Idea original, Cris Morena. Textos, Leandro Calderone. Diseño gráfico, Osvaldo Gallace. Arte de tapa, equipo de arte de Cris Morena y RGB. A Calderone lo encontré una vez que fui al Red y justo había comprado el libro, lo tenía ahí a mano. ¿Me lo firmó? Unas palabras de Cris para Calderone. Creo que Leo Calderone logró con sus off compartir un poco de su alma y la mía. En una sola palabra, resiste. Al miedo, a la tentación, a la mediocridad, al odio, a la envidia, a la oscuridad, al vacío, a la tristeza, a la bronca. Resiste. La luz está. Siempre está. Resiste. Benito, que lo tiraban en el Rex hacia la platea, en el musical de Casi Ángeles en el 2010. Resiste. Resiste. Hay que hacer el cambio. Sostener el cambio. Aguantar el cambio. Vislumbrar el cambio. Sobrevivir al cambio. Arriesgarse al cambio, soñar el cambio, intentar el cambio, luchar por el cambio. Y generar, construir, apostar por un mundo nuevo, mejor para todos los que hacemos este planeta Tierra. Vivir la vida, vivir para la vida y vivir en la vida. Resistan. Y del otro lado, lo mismo. Bueno, y lo guardé porque me gustó, es algo... que lo tenés solo si fuiste al teatro, ¿no? Un souvenir del teatro. Lo tengo acá en el libro porque como es Resiste también. Contiene 95 páginas. En la última, que también tiene una solapa, es el índice. Y en el índice están todas las frases de los off. Resiste, cero estar, el espejo, el aprendiz, el sonido del silencio, bodas y funerales, el lazo de plata, tan lejos y tan cerca, chocolates, un hogar a leña y una canción de amor, la felicidad, el destiempo, el testigo, sentirse vivo, a dónde va, dónde estás, manual del superhéroe, la puesta del sol, kriptonita, generación desencantada, las apuestas del paraíso, más tarde de lo esperado, brota en el desierto, una clase de magia, déjame llorar, la llave maestra, el valor de las palabras, un nuevo camino, mírame, próximamente, el malo de la película, canciones de cuna, alguien a quien amar, el soma, el despertador, la memoria inquieta, la medida del dolor, cuando perder es ganar, el viaje y una promesa. Estos son los off más recordados del programa. Los mejores, ¿no? Tan lejos, tan cerca. Chocolates, un hogar a leña y una canción de amor. El testigo. El deseo es un testigo de lo que nos falta. De lo que no somos y deseamos ser. La llave maestra, la medida del dolor, cuando perder es ganar,
el viaje y una promesa. El viaje es cada situación que vivimos, cada alegría, cada tristeza, cada sueño y cada decepción, cada encuentro, cada desencuentro, cada muerte y cada renacer. Todo es un paso, un aprendizaje para poder estar listos. Estar listos para aceptar que existimos por una razón, listos para nuestra misión en la vida, listos para ser los protagonistas de nuestro cuento, listos para amar, listos para sentir, para entregarnos a la aventura, listos para el futuro. Lo importante no es la llegada, es el camino. Estar listos para el camino. Finales y comienzos, partidas y llegadas. Son solo momentos del viaje. Tener un buen viaje es todo lo que podemos desear. Por lo tanto, buen viaje. Y una promesa. Y una promesa. Los finales son posibilidades de nuevos comienzos. Y las despedidas son promesas de reencuentros. Que nos volvamos a ver.